Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa Cultura de Peralta. Es para mí un placer el por fin presentar el cuarto Tron Festival de Peralta. Después de los dos años que hemos vivido con el COVID, el anterior lo tuvimos que aplazar una semana antes y bueno, al final aquí estamos. Es para mí pues eso, un placer presentar a la Big Band de Olite y a Rafa Martínez Guillén, solista de la Sinfónica de Córdoba y jazzman. Es uno de los mejores jazzman que tenemos en España. Y nada más, con todos ustedes, la Big Band de Olite. Perdón, que hay que agradecer. Agradecer al Ayuntamiento de Peralta, a Pili, a David, que ahora es el nuevo coordinador, y quiero particularmente dedicarle este concierto a Javier Chivite, que tenga una pronta recuperación. Muchas gracias. Thank you.
Bien, muchas gracias. Hemos comenzado con un tema titulado Tuxedo Junction, que es un tema clásico, típico de las bandas legendarias de Glenn Miller de los años 30-40. Ahora vamos a pasar a un tema que es más moderno, y este tipo de formación, la Big Band, es una formación bastante flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que cada vez se van adaptando temas, tanto de pop, de rock, a este tipo de formación. Entonces, esta pieza es un poco un ejemplo de eso. Vamos a tocar, es un tema de Stevie Wonder, que seguro que conoceréis, que se titula Superstition. Seguimos con un tema más jazzístico, es de un compositor y pianista de jazz que se llama Herbie Hancock, un tema que se titula Cantaloupe Island. Thank you.
Bien, gracias. Como habéis podido ver, hay un chico que toca el trombón aquí que se nota, ¿no? Que ha estudiado bastante. Bueno, os presento a Rafa Martínez Guillén. Es uno de los profes que va a estar con vosotros estos días en este certamen y que, bueno, ya podéis estudiar, ¿eh? Los que estéis apuntados, que os va a meter caña. Bien, seguimos con un tema que se titula Hey Jude, es de la, pues de los Beatles, de la mítica banda británica. Thank you.
Bien, Rafa Martínez, Guillén. Bien, seguimos con un plus titulado Boom Boom. Thank you.
de la máquina. Bien, seguimos con un tema que seguro que vais a conocer, aunque bueno, casi todos son, yo creo que os sonarán. Este fue la sintonía de una película de Rocky, Rocky Balboa, el boxeador, titulado Gonna Fly Now. Bien, gracias. Seguimos con un tema que se titula Alligator Buffalo. Es un boogie boogie. Thank you.
Bien, gracias. Seguimos con un tema que se hizo popular, seguro que los más peques y ahí por aquí, seguro que lo van a reconocer, porque se hizo popular en unos dibujos que se titulaban Monster. Es un tema de Randy Newman y seguro que los más peques lo vais a reconocer. Bien, bueno, ya vamos terminando, vamos a terminar esta pieza. Es un funky que hace años popularizó Phil Collins, el batería de Genesis, en una de sus actuaciones con una big band. Es un tema que se titula Pick Up, Pick Up the Peace. Y antes de terminar, me gustaría daros las gracias a vosotros por venir, a Peralta por abrirnos pues las puertas a este concierto, y gracias también a Chus, por un aplauso. Y esta es la pieza. Si queréis otro tema, tenéis que aplaudir mucho.
No tenemos nada preparado, pero bueno, algo haremos. Venga, gracias. Thank you.
gracias. Bueno, me gustaría también que dierais un aplauso a la Big Bang. Muchísimas gracias por los aplausos. Estoy encantado de estar aquí en Peralta. De verdad que desde que he llegado me están tratando súper bien. Sé que van a tratar súper bien porque he oído hablar de maravillas de este pueblo, de este curso, de este Tron Festival. Y bueno, quiero agradecer enormemente el estar aquí. Se lo debo principalmente a dos personas. Por un lado, a Chus. Chus, de verdad, que sé que es el que mueve todo esto y la verdad que se pega un curro tremendo, yo no sé cómo te las apaña, pero... Un aplauso, señor. Y luego, por supuesto, a mi compadre Nacho. Nacho estuvo conmigo en la señora de la Orquesta de Córdoba y vaya, le tengo un cariño muy especial, tremendo músico, fueron unos años magníficos allí, la verdad que encantado. El reencuentro, no lo conocía, se ha quedado fino, fino, más que yo, ¿no? Y la verdad que, bueno, estoy seguro que estos días van a ser un placer. Quería dar las gracias, como digo, bueno, dar las gracias también a Carlos, que ha tenido la amabilidad de pasarme los papeles estos días, de currárselo, de decirme cómo iba todo, porque todo esto ha sido improvisado, un poco como son estas cosas, ¿no? Casi sin ensayar. Y nada, así que dar las gracias también, por supuesto, a toda la Big Band, muchas gracias. Y bueno, y quería eso, dar las gracias y comentaros que vaya, yo tengo, soy un bicho raro, como he dicho ya alguna vez por aquí Chus, porque vaya, soy el único músico, así de claro, en España y posiblemente de los pocos en Europa que solista de orquesta y músico de jazz, pero músico de jazz además en activo, quiere decir que tengo mi propio proyecto, tengo discos, he grabado para mucha gente, muchos estilos, más de 100 discos, pero con mi proyecto tengo dos. Y bueno, es un jazz muy variado, muy fusionado, con muchas rítmicas, con música latina, con flamenco, con funk. Precisamente en el segundo disco está este tema. Este tema lo hizo famoso la White Average Band, una banda escocesa. Y luego la ha ido versionando mucha gente y efectivamente una de las grandes versiones era, y que ya volvió a rescatar el tema fue la de Phil Collins. A mí me encantaba el tema y lo incluyo en el segundo disco. Una versión diferente a la que se ha hecho hoy. Por supuesto, pues son diferentes puntos de vista. Y vaya, como digo, muy fusionado, hay baladas y bueno, a mí me encanta, que os voy a decir. El caso es que tengo algunos discos, si alguno estáis interesados, pues cuando acabe el concierto me bajaré por aquí y nada, estaré encantado en dedicárselo y ofrecéroslo, ¿vale? Muchísimas gracias y con todo mi morro, un fuerte aplauso a la Big Band. Y al pueblo de Peralta, un aplauso a vosotros por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias. Thank you.
Y un aplauso para todos, la vida. Muchas gracias.